Hello, hello. Hello. Good evening. How are you? Very nice, and you? Very good. Thanks for asking. Gracias por preguntar. Yes. Todo bien. Very nice. Excelente, excelente. Ok, esperemos que se unan todos y todas. Es lunes. Ok. El lunes es como, ¿será que sí? ¿Será que no? Voy a clases. Tan lejos que está la compu. Aquí se nos acabaron las excusas, ¿verdad? Me dejó el bus, teacher. Solo que le deje el bus de su casa, su trabajo y eso, ¿verdad? Así tiene que trabajar presencial. Ok, tengo algunas personas conectadas. Gracias. Thank you for being so punctual. Gracias por esa puntualidad. Creo que es una característica que deberíamos tener los salvadoreños. Lastimosamente no, pero deberíamos. Qué bonito sería que dijeran los salvadoreños. Ah, sí, los que están bien puntuales todo el tiempo. ¿Se imaginan que dijeran esa oración de nosotros? Esos son los alemanes, dicen los alemanes. Pero dicen que somos trabajadores, así que eso nos salva. Sí. Llegan tarde, pero trabajan. Sí. Yes, they say that we are hardworking people. Es así, así como nos describen. Hardworking people. Gente que trabaja duro. Hardworking people. Otra cosa que dicen también de nosotros es que somos bien warm. Bien cálidos para recibir a la gente. Somos bien hospitalarios. ¿Cómo se escribe warm? W-A-R-M. Ok. Pero warm también significa templado. Un ambiente templado, como un tibio, también en clima. Pero warm, cuando le dice a una persona que es warm, es que es muy acogedora. Eso es lo que le quiere decir, acogedora. Very good. Yes, you're welcome. Okay, thank you, thank you. Wow, I only have 16 participants. ¿Qué me les está pasando a los demás? It's late. So I'm going to start with the attendance. Voy a iniciar con la asistencia porque tengo varios temas para el día de hoy. Aparte, tengo noticias para ustedes. Pedirles de favor ahí algunas cositas y mostrarles dónde se encuentran en la plataforma. Notas. Gracias, gracias a todas las personas que ya terminaron la plataforma, que de este grupo son bastantes que ya terminaron la plataforma. Yo estuve actualizando notas el fin de semana, incluso hoy en la mañana les di un chance más y actualicé notas de nuevo hoy en la mañana. Gracias a esas personas. Algunos ejemplos pueden ser Ana Trinidad. Okay, bueno, ya está por el midterm, no hemos llegado también allá, ok, yo sí. A Trinidad, tenemos a Andrea, tenemos a Diomesis, tenemos a Edwin de Jesús, tenemos Emily, tenemos Ítalo, aunque si la unidad 3 la puede volver a hacer para que le suba nota, sería perfecto, pero para que le quede más de 8, ¿verdad? O'Kelly, Roxana Maribel, Rosa Guadalupe, todas estas personas han completado muy bien la plataforma. Así que, thank you very much. So, voy a iniciar con la asistencia porque, yes, no podemos estar esperando mucho, guys. I'm sorry, yo quisiera, pero no se puede. Me amplío esto porque ya no veo yo. Ok, voy a iniciar con la asistencia. Recuerden, nombres completos según DUI. Please, please. Inicio. Ana Trinidad Pérez de Guevara. Present. Thank you.
Then I'm going with Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Okay. Astrid Lisette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Okay. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin de Jesús Aguilar. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. ¿No está Edwin? Ok. Emily Yamilet Ayala Díaz. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Present. Bien. Fernando José Líquez Aguilar. No se conecta. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. I'm present. No, bien. José Eliseo Escamilla Dones. Present. Bien. Carla María Chitas Portillo. No. Irma Susana Luna. Nope. Okeli de Jesús Méstica Carranza. Present. Bien. Roxana Maribel Mejía Ala. Nope. Tania Karina Moreno Amaya. Joana Celina González de Vanegas. I am here. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Jessica Roxana Cortés Ortega. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Y tenemos por último Eric Jonathan Cornejo Lemos. Nope. Teacher. Dígame. Teacher. Aquí estoy. Rosa le habla. Ok. Ok. Teacher, ahorita bien tanto yo. Ajá, vinieron tarde, vaya. Esta vez se lo voy a valer. Soy Emily. Ajá, ahora sí, teacher, soy yo. No me dejan entrar, los veces. No, yo no vine tarde, teacher. Ah, vaya, Emily. Estaba peleando que no íbamos tarde. Ok. ¿Quién más? Rafael Pase. Rafael, me ayuda poniendo su nombre completo, please. Ok. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Okay, ¿quién más? Sí. A mí ya me puso, ¿tú? Sí, ya puse ahí. Emily, también Rosa y Rafael. Ok, bien. Ya. Luego y luego paso una segunda asistencia a los que se vayan uniendo, ¿ok? Very good. So, thank you very much for being here. Comentarles que ustedes en la plataforma ahora tienen un manual extra. Aparte del contenido de explicación de los videos, las homeworks that you do, you have a manual, ¿ok? Si tienen un manual, no sé si ya lo vieron. Y en la por parte del manual, tienen que firmar un comprobante que usted ha recibido ese manual, que lo ha descargado, porque necesitamos eso. Entonces, en el chat
les enviaron ese formulario del comprobante que tienen que llenarlo y firmarlo y enviarlo. Pero lo van a enviar a un número de teléfono en específico. Ok, so, déjenme compartirles en este momento. Si usted ya envió ese comprobante. A ver. Se lo voy a volver a enviar. Yo le envié el correo. Uh-huh. Ahí está, en el chat ya les va a llegar cuál es el comprobante. Y lo tienen que enviar al número de teléfono que es este, ya les digo. Ok, a este número de teléfono. 7488. Yes. O lo envían a este correo electrónico. A ese correo electrónico, guys. Ahí les queda la información. Ahora, para entrar ustedes a ese manual, lo único que tienen que hacer, pues, se los voy a mostrar cómo van a entrar al manual. Cómo encontrar ese manual. Porque, ay, teacher, yo sí he estado ahí, pero no encuentro el manual y eso. So, vamos acá. Pueden ver, ¿verdad? Aquí. Entonces, digamos, este es inglés principiante módulo 2. Yo estoy aquí en el curso. Después es discusión, progreso, información del curso, videoconferencias, student manual and instructor. Eso ustedes no lo tienen, solo yo. Pero aquí está el Students Manual, ¿sí? ¿Ve? Aquí. No se van a buscarlo aquí abajo o en los módulos, no. En las secciones, perdón. Aquí una vez Students Manual, se van ahí, dan un clic. Va a tomar un ratito en cargar. Y aquí lo tienen. ¿Ok? So, este es el manual. En el manual tienen opciones de leerlo en línea y entrar a la plataforma cada vez que lo quieran leer o pueden descargarlo. Ahí está, download. Y ya les queda en su computadora, en su teléfono, en su tablet, I don't know. ¿Ok? O pueden imprimirlo de una vez si quieren tenerlo impreso, ¿verdad? Print. Y pueden hacer ahí. ¿Ok? Este manual es un refuerzo. Es material extra que ustedes tienen que les puede ayudar. ¿Ok? Voy a tomar la primera captura. Camaritas encendidas. Perdón, dígame. ¿Hasta cuándo teníamos para mandar eso? El comprobante lo tienen hasta mañana para mandarlo. Ok, gracias. Por favor, envíenlo porque hubieron comentarios de que muy pocas personas lo habían mandado. Y eso es necesario para la continuidad de sus becas. Por favor, ayúdennos a ayudarles. Ok, so... Pero en el correo autista no era, ¿verdad? ¿Cómo? Ya lo solicitó porque ahí lo mandé firmado y todo. No sé si lo podía enviar ahí. Si quiero envíarlo de nuevo a este correo que yo le di, al de Elena. Pero creería yo que si Jason les proporcionó su correo para enviarlo, pues estaría bien. Ok, vamos entonces. Sí. Entonces está bien. Voy a tomar la primera captura. Vamos, 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 vamos. So, a la one, a la two, bien bonitos y bonitas. A la one, two, three. Gracias a quienes tienen su camarita encendida. Ok, eso comprueba que es usted. Y que no ha puesto a la mascota a recibir la clase, ¿verdad? No, 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 no. Todos tenemos mascota, creería yo. Ok. No, no todos. Okay. Yo no tengo, necesito un gato. Si alguien me lo puede donar, pero bebé. No, con gusto, pero si lo trata como ser humano, porque el gato no lo trae. Sí, yo lo voy a traer. No, se lo doy a ojos cerrados. Aquí hay seis gatos. Ay, yo le doy mi amor porque la gata ya me da la chica. Yeah, me too. ¿Ya lo han visto? Muchos gatos. Yo le escribo, Rosita.
Vaya, ya hicieron el trato después de este trato que han hecho aquí, ¿verdad? Sí, vamos a todo pasar. Quedó grabado. Todo quedó grabado, yes. Hola a las personas que se van integrando, quedamos en la segunda lista porque pasaron 15 minutos después de la clase que inició, así que después nos quedamos en la segunda lista, así que no se vayan. Ok, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de estos temas. Placements of adjectives, conversations, reading job profiles, and word power foods. O sea que vamos a conocer de adjetivos, job profiles, una lectura, y también tenemos un word power, o sea, vamos a practicar un vocabulario sobre foods, ¿ok? Perdón que le interrumpa. Dígame. Me acabo de conectar. Carla, ok, thank you very much. Solo se me queda a la segunda asistencia para que yo le pueda poner el presente, ok. Gracias, perdón por interrumpir. No hay problema. Todos los que se van incorporando, la segunda asistencia le voy a tomar ahí, porque ya me salí, si no, pues voy a atrasar más. Ok, vamos aquí. Tenemos la fecha, me va a ayudar a leerla, please, please, please. Ítalo. Perdón. Monday, February 8, 2021. Yes, very good. Thank you very much, Italo. Es Monday, February 8, 2021 or 2021. Eso es correcto. Son los temas, como les decía, son estos. El módulo pasado, si usted estuvo en clases conmigo, recordará que aprendimos un poco sobre adjetivos. Y en los adjectives, ya sea conmigo o con cualquier otro teacher de inglés corporativo, siempre se ve esto en el módulo 1. Hablamos de adjetivos. Hay dos formas de colocar los adjetivos en una oración. Dos formas. La primera es si lleva el verbo to be, ¿ok? El adjetivo va después de lo que describe. So it goes after the noun, after the noun. But if we don't have the verb to be to describe, si no tengo el verbo to be para describir, va antes del nombre, perdón, antes de lo que describe. Un ejemplo es que, vaya, este es un case, que ¿okay? Este es un case de un teléfono. Si yo utilizo el verbo to be para describirlo, el color, voy a decir, this case is aqua, ¿verdad? This case is aqua. El aqua es lo que describe, es el color de él. Pero si yo no utilizo el verbo to be para describirlo, yo voy a decir, the aqua case. The aqua case. Y ven como al inicio iba al final el aqua. This case is aqua. Pero ahora que no va el verbo to be, va antes de decir case. The aqua case. ¿Sí? Hay dos formas de decirlo. Con verbo to be y sin verbo to be. Ya vamos a verlo. Esto es como para hacer una introducción, pero aquí les voy a explicar más. ¿Ok? Esa es la primera parte. Cuando tengo el verbo to be más el adjective. Be plus adjective. So if I have the verb to be, el adjective va a ir al final, ¿ok? O después de lo que está describiendo. For example, the first sentence says, my job is interesting. ¿Qué es interesting? ¿Qué es lo que es interesting? My job. My job, ¿ok? So yo lo describo y para eso utilizo is, para decir que mi trabajo es interesante, lo estoy describiendo, es interesante. Y como va el verbo to be, yo pongo el adjetivo al final de la oración. Es interesante. ¿Ok? Tengo el siguiente. A policeman's job is dangerous. A policeman's job is dangerous. What is dangerous? ¿Qué es peligroso? What is dangerous? The job is a policeman. A policeman's job, right? That's what's dangerous. Como lo estoy describiendo con el verbo to be,
pongo lo que es al final, después de lo que describo, después, after what I'm describing. But, ¿qué pasa si no tengo el verbo to be? What happens if I don't have the verb to be, okay? En ese caso que yo no tenga el verbo to be, el adjective va a ir antes de lo que está describiendo. So, for example, tenemos esta segunda slide acá, que dice adjective plus noun. A ver, esto no tengo que tenerlo todavía aquí. Okay. So, aquí no tengo el verbo to be, ¿se fijan? No tengo el verbo to be. Entonces, yo para decir que mi trabajo es interesante, ya no puedo decir my job is interesting, sino que yo digo I have an interesting job. I have an interesting job. Como no hay verbo to be, el interesting que aquí iba al final acaba antes de lo que describe, que es el trabajo. Antes. Como no hay verbo to be, va antes. My job is interesting. I have an interesting job. ¿Ok? ¿Se comprende un poco? Si hay verbo to be, después del verbo to be. Si no hay verbo to be, primero el adjetivo y después lo que describe. Tenemos el otro ejemplo. A policeman has a dangerous job. Que en este caso dangerous iba al final, pero como aquí no está el verbo to be, va antes de lo que describe. ¿Qué está describiendo? El job, el trabajo. ¿Ok? So, eso es para tenerlo en cuenta. Les voy a poner un ejemplo usando los dos para que vean ahí la diferencia. Teacher. Y diga. Solo una pregunta. Diga. Por ejemplo, ¿cómo saber cuál de los dos usar? Cualquiera de los dos. ¿O en qué momento? O sea, no importa. Realmente, en algunos casos sí importa. Por ejemplo, Emma, yo le digo, páseme las tijeras que están en la mesa. En la mesa hay 4 tijeras y todas son de diferentes colores, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo le digo que quiero las negras, las tijeras negras que están ahí, que son estas, ¿ok? So, for example, dejo un ejemplo. Yo no le voy a decir, si le pregunto, ¿cuáles tijeras? Usted no me va a decir, the scissors are black. No me va a decir las tijeras son negras, ¿verdad? Sino que me va a decir the black scissors, las tijeras negras. Entonces ahí por lógica usted solamente va a decir el color que son, lo que la describe. Y no va a utilizar el verbo to be para decir las tijeras son negras. Es porque en cuestión de lógica, imagínense que le digo, ¿cuáles tijeras querés? Las tijeras son negras, dice usted. Y la otra persona como, ¿qué? ¿Qué quiero las tijeras negras? ¡Ah! ¿Por qué decías que las tijeras son negras? O sea, simplemente hay lógica, ¿verdad? Un poquito de lógica en eso. En esos casos diría yo. Okay, pero en caso de oraciones como esta, cualquiera de las dos es válida. I have an interesting job. My job is interesting. Esta es como más sencilla y esta es como una forma más sofisticada, ya me molé de decirlo, ¿verdad? Ok, very good. So, voy a ponerles un ejemplo para que ustedes vean más o menos a lo que me refiero. My phone is new, ¿ok? So, ¿qué es lo que es nuevo? Mi teléfono, ¿verdad? My phone is new. Y estoy utilizando el verb to be para describir que mi teléfono es nuevo. ¿Qué describo? My phone, ¿ok? ¿Qué? Ah, aquí es. Ok, ahora voy con el otro. ¿Cómo sería si lo digo de la forma contraria? I have phone. No, me hizo falta ahí. I have, lo que describe me hizo falta. I have new phone. New phone. I have a new phone. I have a new phone. Ok. I have a new phone. So, como en este caso no lleva el verbo to be, entonces lo que describe, que significa que es nuevo, va antes de el nombre que es teléfono. ¿Ok? ¿Se comprende estos dos ejemplos? ¿Cómo van aquí? ¿Sí? ¿No? ¿Blanco, negro, amarillo, rosado?
Ok, so ya que entienden, mándenme unos ejemplos, igualitos a este. Uno que primero sea con el verbo to be y otro que sea con este al chat. Ahorita, mándenmelos. Gracias a los que envían sus respuestas juntas, porque si no se me pierden en el chat. A White House. White House. Y White. Solo porque veo un par de problemitas ahí, le voy a escribir aquí esto. Miren, el color blanco se escribe así. Ok. Porque veo un par de errorcitos por ahí. No se preocupe. Muy buenos ejemplos, Andrea. Teacher. Yeah. Por ejemplo, cuando se usa el que no lleva el verbo to be, al colocar como profesiones o algo por así, he visto que se coloca es. Al final. Sí, es el apóstrofe es para indicar propiedad. Ok. Para decir el trabajo del policía. Ok. Okay. Para indicar propiedad. Por ejemplo, podríamos decir a teacher's job, o sea, el trabajo de un profesor, a teacher's job, is, I don't know, is, ¿qué podría decirle yo a ese trabajo? ¿Cómo? Stressful. Stressful, yeah, sometimes, pero yo lo diría. A teacher's job is funny. Very, mucha paciencia. Yeah, it's funny. Requires of a lot of patience, yes. It's fun, vamos a ponerle, es divertido, it's fun. Teacher's job is fun. Todo es jijiji, jajaja, hasta que es la hora de calificar, de planificar y todo eso. Ya van a ver la lectura. Yo no sé si ya la hicieron. La lectura que está al final de la 3, de la sección 3. Dice, él describe totalmente el trabajo de un profesor. Y que su pago es muy poco, dice Pina. Correcto. Yeah, that's true. Trinidad, me acaba de pegar un susto enorme su perrito allá atrás. Pasó allá y yo vi algo que se movió y dije, no. I see people daily. Yeah, I see dead people. Yeah. No es que soy tan miedo. Artu. El gatito. Perdón, que interrumpa. ¿Cómo se llama la compañera del gatito? Joana Celina se llama. Voy a apuntar.
Porque el ingrato de la mamá no anda molestando al gatito. I hear, Rosy. I hear. Ah, ok. Es que la mamá, el gatito me lo anda... No le escuché, perdón. Es que, la mamá que ya se lo quiere dar, dice. Ay, ya quiere que sea mamá. No, mañana mejor. Yo no sé. No sé. Yo ya me aguanto con $20 vale la leche de leche. Me va a salir caro. ¿Sabes? Ok. Ok, ok. Bueno, ahí le proporciono el número de WhatsApp para que puedan hablar la Tote esto, ¿verdad? Ok, sigo viendo los ejemplos. Very good. Creo que algunos sí comprendimos ahí. Vamos a hacer la lectura, guys, porque necesito hacer esta lectura. Denme un segundito para poderles compartir la lectura. Esto es algo que ustedes, si ya trabajaron en la plataforma, ya lo hicieron, pero en este momento voy a leer yo y ustedes después van a tener una oportunidad de leer también, ¿ok? Voy a elegir 4 personas que me van a ayudar con la lectura. Voy con el primero. Yo lo voy a leer todos y después elijo las 4 personas, ¿ok? Job profiles. Actress. Lisa Parker has 2 jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult and she's tired a lot, but she's following her dream. Video game tester. Es este que está acá. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Siguiente, dog walker. Becky Peck walks in the park every day for many hours. Rain and shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. ¿Se imaginan qué difícil es eso? Llevar a 20 perros al parque. Y que vean un gato. Yeah, 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 yes, that's true. O bueno, entre ellos, porque se pelean. Ok, vamos con teacher, el trabajo aquí presente, ¿verdad? Carlos Ruiz. He's a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class. So he's happy, okay? Por el estudiante, por eso estamos aquí. Very good, guys. So you're going to help me read this. Me van a ayudar a leer esto. So la primera lectura de actress me va a ayudar a leerla. Teresa Abigail. La de video game me la va a ayudar a leer. A ver, déjenme ver. Jerry Alejandro. Luego de dog walker me va a ayudar Daniela Alejandra. Y el de teacher me va a ayudar a leerlo. Alguien que tenga su cámara apagada. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada ahorita. Astrid. Ok, empecemos. No veo la pantalla. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night. But she's really an actress. During the day, she... Ay, no alcanzo a leer. She auditoriums for auditions for plays and television shows. Her shoulder, it is difficult and she's tired a lot of, but she's following her dream.
Thank you. Vamos con la siguiente persona. Teacher, no logro ver muy bien las letras de la pantalla de mi computadora. Sí, se ven un poquito borrosas, ¿verdad? Sí. Pero no creo que haya una forma en que pueda verse. A ver, deme un permiso. Perdón, deme un permiso. Deme un momentito. Yo, profiles, a ver si lo encuentro por aquí. Teacher, ¿en qué parte de la plataforma está esa conversación? En la section 3, el final de la section 3. Ok. Thanks. Bueno, si no me puede ayudar a leer Jerry porque no se ve bien, voy a pedirle a ver, ¿quién sí las puede distinguir? O honestidad. Si no, elijo. Yo las puedo ver un poquito, un poco. Ok, ayúdeme entonces, Emma. Ok, loss of... Creo que no sé. Ah. Teenager. Loss of... Ajá. One young blood. Yo. He plays video games for 8 hours a day. And the grade paying for it. Young is a video game. No sé qué dice. Video game tester. Tester for big video game company. Is a ever boring, never young, almost always wins. Okay, thank you very much, Emma. La siguiente persona, ¿sí me puede ayudar ahí? Okay. Dog walking. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dog for other people. She takes 20 dogs to the park at the one time. Okay, thank you very much. Vamos con la última persona. Okay. He's a businessman. He plans later. Ahí sí no distingo. Grades homework. Grades homework. Help write after school activities. And of course, he teaches. His salary. Green. Okay. Okay. He's a student line. Uh-huh. Sí. Yeah. His class, so he's happy. Yeah, y mire, sí. Le tocó el de teacher y usted es teacher. Yeah. Yes. Yeah, very good, very good. Thank you very much, Astrid. So, sí hubieron aquí algunas cositas de pronunciación, pero es de ir como practicando, ¿verdad? So, video games, sí. 8 hours, yes. Yeah. Eso está en el material de apoyo. ¿Está en el material de apoyo? Es correcto, las 4. Gracias por decirlo. Y se ven mejor. Okay, okay. ¿En qué parte del manual? Quiero ver, páginas 55. Uy, ya, por aquí. 54. Está. Cierto, cierto, ahorita estoy viendo. También está la lectura de la Arizona y las casitas estas. Yeah, here it is. Así que aquí está, es cierto. Gracias por avisarme. Yeah, it is true. Miren, aquí está. Yep. You can see it there. Okay. Se ve un poquito mejor, ¿verdad? Sí, sí. Poquito mejor. Siempre igual. Okay. Bien. Very good. Thank you guys for helping me reading that. Y ahora, de que pasamos de la lectura,
vamos a pasar a otra parte de la clase. En este caso, vamos a pasar a hablar de comidas, foods. Do you like food? ¿Te gusta la comida o no? Comen porque tienen que comer. Ok, so now, vamos a hablar un poquito sobre comidas saludables. ¿Cómo comer saludable? ¿Cuáles son las que debemos comer más? We have to eat more, we have to eat less. What is your favorite food? Vamos a hablar de su comida favorita and all that stuff. Un poquito de todo eso. So, for example, ¿cuál es la comida favorita de alguien aquí? ¿Quién me puede decir? My favorite food is tal, my favorite food is tal. My favorite food is sushi. Sushi, yes, yes, very good. I love sushi, me encanta. Sushi is very delicious. Actually, en realidad en la clase anterior, la primera comida favorita que me dijeron fue esa. Así que qué curioso. Ok. Pupusas. Deja vu. Pupusas, ok. Nos fuimos de allá. My favorite. Dígame, Ana. My favorite food is turkey. Turkey, pavo, really? Yes. Okay, very good. Okay, awesome. Turkey, sushi, pupusas. What else? I love coffee. You love coffee? But that's your favorite drink. Yes. What's your favorite food? El pan dulce que va con el coffee. I don't have favorite food. I don't have favorite food. Oh, okay. Very good. Solo favorite. I like all the foods. Very good. Thank you very much. Okay. ¿Quién más me dijo algo? ¿Alguien más me dijo algo? Pero no alcancé a ver quién era. ¿Esmeralda? Carne asada. Okay. The steak. Carne asada. Digámosle steak en inglés. Steak. Me gusta el steak. Very good. So, steak. Algunas personas podrían decir, me gusta toda la comida, así que es más fácil decir qué comida no nos gusta, ¿verdad? So, for example, I don't like puya soup. No sé cómo decirle más. La sopa de puya, ¿ya la han probado? ¿Saben qué es? ¿O solo es una cosa de oriente? Es la sopa de pata. Una sopa de tripas es. Ajá, aquí le decimos de pata. ¿De pata? Sopa de pata. Es lo mismo. Sí, es igual. O de mondongo, dicen en otro lugar. Depende. I don't like it. Anyways, I don't like it. Yeah, miren, guys, las cosas son bien diferentes aquí en El Salvador desde un departamento a otro. Increíble. Creo que lo hablamos en el módulo pasado con algunos, que ustedes en San Salvador le llaman guacal. ¿A qué le dicen guacal a ustedes? Lo que se agarra con recipiente de tequila y... Para mí un huacal, o sea, no, perdón, no, paila, no, ¿qué era paila o huacal? ¿Cuál era? Una paila, ¿qué es una paila? Las talpas o cotes, los mamones. Es un plato plano. Plato pequeño. Vaya, para mí una paila es una cosa así de grande, como un huacal enorme. Eso es una paila para mí. Como un cántaro. No, un huacal enorme. La pailita grande. El que anda la señora, que anda vendiendo en el mercado, eso, baje la paila. Esa es una paila para mí. Yeah, so you see. A las pailas, los platitos pequeños, ¿cómo les dicen? Platito pequeño. Mini paila. No, platito pequeño. Platito pequeño. Platito pequeño. Sí, vaya, correcto. Las talpajocotes. Yeah, I don't know. Guys, eso es muy interesante. Solo quería mencionarlo porque es muy interesante que las cosas de allá de San Salvador a Oriente, a Occidente, a por ejemplo, los mamones. La parte arriba, mamones. Sí, ya. Yeah. Fíjense que en el departamento de Sultán, la horchata no se sirve con agua. Una vez fui y dijeron de que si la horchata se vendía solo con agua en San Salvador y que era raro, porque ellos le ponen otras cosas y se ve bien extraño. ¿Cómo así? No sé, qué bien raro, porque yo fui a Sultán una vez y quería una horchata, entonces me dijeron de que solo la vendían con no sé qué otra fruta, no me acuerdo, y con leche. Yo le dije de que yo la quería con agua normal, con hielo, y dijeron de que dónde vendían eso, yo en San Salvador, y que yo era una mentirosa.
Con leche, sí, es con leche, sí es con leche. Aquí, de hecho, somos conocidos por tener de las mejores horchatas, creo, de El Salvador. Que no hay con agua. No, sí, de las mejores horchatas de El Salvador aquí, a la par del parque, si vienen a Usulután, ahí van a ver puesto horchatas. Y es que son barbaridades de gente que llegan a comprar, porque lleva horchata, lleva leche, lleva cacao, lleva un montón de cosas. A lot of things. Por ejemplo, aquí... Yeah. Y no se enferma. Actually, sabe súper bien. La horchata no es de morro, es de ajonjolí. Yeah, yeah. So, it's different, son cosas muy diferentes. Solo, aquí si les digo, les aclaro, no comemos pupusas con curtido con salsa de tomate y mayonesa y salsa negra. Eso es San Miguel, eso es San Miguel. Nosotros sí, son con curtido y salsa normal. Salsita sí, de la hecha en casa con la licuadora o con lo que sea. Ya, es diferente. Ok, guys, antes de que nos pasemos de nuevo de tema, esto suele suceder. Vamos a volver aquí. Les comparto la pantalla de este tipo de comidas, ¿ok? So, aquí son como ingredientes de las comidas, más que comidas en sí, ¿verdad? So, esto es para que vean algunas comidas. Les voy a aclarar que así como en El Salvador, que aquí en Usulután las cosas se dicen de una forma y en Salvador se dicen de otra, también acá pasa de estado a estado y pasa de país a país. Ya les voy a explicar, por ejemplo, algunas que en Inglaterra se dicen distintas, ¿ok? So, tenemos primero que es un cake, rice, soup, cucumber, hot dog, fruit. Esta palabra puede ser difícil de pronunciar. Vegetables. Pero ustedes la pueden pronunciar como veggies. ¿Ok? Es como una forma corta de decir vegetables. Pepper, salt, cookie. En Inglaterra no le dicen cookie, le dicen biscuit. En Inglaterra es distinto. Onion, potato, meat, bread, salad, lemon, cheese, así como cuando se van a tomar una foto, digan cheese, tomato, chocolate, no se dice chocolate, chocolate, banana, chicken, pizza, hamburger, sandwich, que nosotros aquí también les decimos sandwich, ¿no? Yo no he escuchado a alguien que diga, ¿me regalas un emparedado, por favor? Solo los niños que ven Discovery Channel, pero si no es sandwich. Apple, watermelon, I love watermelon, yo amo el watermelon. Melon, orange, dato curioso aquí, a las mandarinas sí les dicen como mandarins, pero lo más común para llamarle a una mandarina se llaman clementines, como clementinas. Las mandarinas son clementines. Then we have corn, egg, y esta se la voy a dejar de deber porque es una palabra polémica. ¿Se dice avocado o se dice avoqueiro? ¿Avocado o avoqueiro? Avoqueiro. ¿Segura? Se dice avocado. Yo lo busqué porque quería saber la traducción de aguacate hace como 2 días y según el traductor de Google es avoqueiro. Y alguien pues, que me dijo avocado. Yo voy a contradecir lo que dice Emma porque mi tía me dijo que se dice avocado. De hecho, ella es nativa de allá, entonces... Ella me corrigió eso porque decía aguacairo, pero no, es abocado. Ok. En Google también. Ok, ahora, les voy a decir por qué se dice, por qué nosotros decimos aboqueiro. Y es común, no se preocupen si usted pensaba que era aboqueiro. Eso es normal. Porque nosotros escuchamos aquí tomato, potato. Entonces nosotros queremos decir aboqueiro. Y ya queremos seguir el patrón y decir tomato, potato, avoqueiro. Es normal decirlo así. Pero, como en inglés dijeron, ¿sabes qué? Sí suena igual que esta, pero no, que se diga avocado. Esta que sí se diga como ellos lo dicen, para que se confundan. Entonces se dice avocado. Yeah, avocado. Teacher. Yes.
Teacher, ¿sabe con qué me pasa eso a mí? ¿Con qué? Steak. ¿Steak? Ajá. Ajá, ¿por qué le pasa? Porque yo pensaría que se tendría que decir stick. Ah, por cómo van las letras, las vocales. Ajá. Yeah, it's true. Va a pasar con muchas cosas, pero steak. Como que solo llevar a la A, ¿verdad? Steak. Yeah. Pasa. Lo que pasa es que, para no asustarlos ni asustarlas, en inglés existen 5 vocales, como en español, pero sonidos de vocales son 12. 12. Y sonidos de vocales combinadas son más. Por ejemplo, cuando decimos door, la puerta, door. Ah, dos O juntas suenan como una O, ¿verdad? Door. Pero luego tenemos la palabra good. Son dos O juntas y suenan como una U. Good, right? So, hay muchos sonidos de vocales. A nosotros nos enseñaron eso en fonética. Yo no les voy a enseñar fonética, ni se metan a eso. Pero aprendan que así se dice. Es mejor decir, no, es que así se dice. Porque si me voy al sentido fonético, bye. Y por último tenemos grapes. ¿Qué les gusta de aquí a ustedes? ¿Qué les gusta más a ustedes? A mí me gustan las grapes. Me gusta el watermelon. Me gusta la pizza. Everything? I like chocolate. Chocolate. Usted se me fue justo cuando estaba explicando cómo decir esa palabra. Chocolate. Sí. Bien lo vi ahí en la camarita que se levantó. Es que se me acabó la carga. Vaya. Está bien. No se preocupe. So, that's chocolate. La O es un poco muda en ese aspecto. Chocolate. Yo vi que para decir grande había que quitar la O. ¿Cómo? Perdón, que se me cruzaron. O sea, como para hacerlo más fácil la pronunciación, es como quitar la O. Solo decir chocolate. Chocolate, yeah. Yeah, es como la O es muda, chocolate, yes. I love chocolate, but like drink. With the drinks? Yeah, me too. Drink. To drink like a hot chocolate. You know what? I don't like chocolate. A mí no me gusta el chocolate. Don't like it. Aquí en la garganta siento carrasposo, todo eso dulce. I don't like it. Pero la bebida sí, así como dice el compañero. Yes, I like it. Very good. ¿Qué más nos gusta? ¿Qué más le gusta a ustedes de acá? I like potato chips. Yes, I love those. No son tan saludables, though, pero yeah, they are good. I love fries. Fries? Yes, fries. Like French fries? Hamburger with fries. I like onion with lemon. You like what? Onion with lemon. Onion. Oh, yeah. Sí, le iba a decir qué, pero sí. O sea, curtida es el limón. No solamente que se come la cebolla con el limón, ¿verdad? Qué feo. Es una cebolla curtida en limón, es lo que me quiso decir, ¿verdad? Así a mí sí también me gustan. No, ya me imagina usted partiendo la cebolla y comiéndosela con limón como que fuera un mango. That I don't like. Okay, very good. Guys, para la siguiente clase, tarea. Me van a traer cuál es su comida favorita. ¿Cuál es su comida favorita y de qué está hecho? Okay, no quiero que me expliquen el proceso de que, y lo pongo a cocinar y esto. No, ¿qué ingredientes tiene? Solamente vamos a hablar vocabulario de comida. What's your favorite food and what ingredients does it have? For example, si le gusta si no tiene una comida favorita, pues diga la que más le emociona comer. I don't know, something that you like. And for example, I don't know, si le gusta como a mí el seafood, yo amo seafood. Todo lo que tenga que ver con seafood es mi delirio. Todos los mariscos son mi delirio. So, no le voy a decir que tienen todos los mariscos. Entonces, por ejemplo, elijo algo de entre la seafood que me guste y puedo decir una sushi o mariscada, I don't know, something like that, y luego explico qué tiene. Yeah, it has tomato, de mariscada, it has fish, it has shrimp, it has, mejor me callo porque me está dando hambre, and you have to do that, what? Salmón. Yeah, eso es el sushi, yes, salmon, it has salmon, rice, and stuff. Ya, mejor no.
Mañana voy a venir asqueada para que no me dé hambre cuando esté hablando con ustedes. Ok, very good. Vamos entonces, Guy, a pasar a la asistencia, la última asistencia, ya que varias personas no estuvieron en la primera asistencia. Y vamos con la segunda. Recuerden, tarea para mañana, porque a ustedes se me les va a olvidar como se me les olvidó otra. Que les había dejado de las casas. A ver, aquí están ustedes. Ok, bien. Voy a pasar asistencia. Ana Trinidad Pérez de Guevara. I'm here, teacher. Andrea Estefanía Ramos Abarca. Present. Astrid Lisette Díaz López. Present. Cándida Janet Reyes de Sandoval. Present, teacher. Ok. Daniela Alejandra Durán Portillo. Present. Dinora Estela Vázquez Sánchez. Present. Diomedes Tito Montano Flores. Present. Edwin Jaciel López Sánchez. Emily Yamileta Ayala Díaz. Present, teacher. Emma Tatiana López Cermeño. Present. Esmeralda Carolina Torres de Tejada. Esmeralda. Present. Ahí está. Fernando José Líquez Aguilar. Ítalo Vladimir Mejía Vázquez. Present. Jerry Alejandro Rivas Aracay. Present. José Eliseo Escamilla Dones. Present, teacher. Carla María Chitas Portillo. Present. Irma Susana Luna. Okeli de Jesús Eméstica Carranza. Present, I am present. Roxana Maribel Mejía Alas. Present. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Joana Celina González de Vanegas. I do. Teresa Abigail Asensio Alfaro. Present. Carlota Alcira Ruiz Barrios. Rosa Guadalupe Barahona de Hasbún. Present, teacher. Jessica Roxana Cortés Ortega. I'm here. Rafael Armando Vázquez Cornejo. Present. Walter Giovanni Rodríguez Mejía. Present. Moisés Eduardo Alvarado Enríquez. Present. Eric Jonathan Cornejo Lemus. I'm here. Okay, guys. Thank you very much. ¿Cuál es la tarea para mañana? My favorite food. My favorite food. ¿Y qué más tiene my favorite food? ¿Y de qué está hecho? What is it made of? For example, les decía, a ver, alguien dígame su comida favorita aquí. Que no sea sushi. Sopa de pata. Sopa de pata. Tell me. Sopa de pata. ¿De qué está hecha la sopa de pata? La sopa de pata, no tengo idea de qué está hecha. De pata. De pata. De tripas. Con de agua. Tripas. No. Y de estómago. De tripas. ¿Saben qué? Sí, sí. Hablen de eso porque así se me está quitando el hambre definitivamente. Yeah, yeah. So talk about that because that's correct. Yeah, very good. Thank you, Ítalo. A ver, ¿quién más? Who else? Pupusas. Yeah, pupusas, thank you. Ah, zona segura. Yo digo que las pupusas son la zona segura. Es como que aquel quiere comer tal cosa, vos tal cosa. ¿Y qué comemos? Pupusas. Pupusas al final, sí, pupusas todos. So, pupusas, what they are they made of? They are made of corn, but like flour, masa y harina. And what else? They are made of beans. Ground beef, carne molida, beans. They are made of cheese. Cheese.
You can find them. Y ahora pueden encontrar una variedad de pupusas increíbles. O sea, antes no vistas. Las pupusas ahora, de lo que usted quiera, existen. Existen. Tiene una pupusa de pepperoni, hay una pupusa de pepperoni. Aquí, Kelly, tomemos un poquito de agua, ¿verdad? Ok, very good. So, what else? Dígame una más, nada más, para terminar. Voy a preguntarle yo a alguien, que no hable casi en la clase. Le voy a preguntar a Roxana Maribel. ¿Cuál es su comida favorita? What's your favorite food? Favorite food specific, but I like cocktail de camarones. Okay, so you like shrimp cocktail. Shrimp, shrimp. Así se dice camarones, shrimp. Shrimp cocktail. Yeah, that's good. And that will be like in a ceviche, or you like in salsa rosada? In salsa rosada. So you like it in a pink sauce. So you will be like ketchup, mayo, and stuff. So you're going to be describing what it has. Va a describir lo que tiene. Y luego va a, bueno, va a describir, primero va a decir los ingredientes. Vamos a hacer un juego con eso. Pero no se los puedo decir todavía. Pero creo que ya lo adivinaron. Como sea. Okay, guys. Thank you very much for being here. So I will see you tomorrow. Try to be punctual. Envíen el comprobante. Por favor, el comprobante, eso que está ahí en el chat, se los mandé, se los voy a volver a reenviar. Manden ese comprobante a más tardar mañana, porque necesitamos comprobar que usted ya tiene acceso al manual, ¿ok? Lo envía al chat del WhatsApp de la persona que le di ahí, o lo envía al correo electrónico. Por favor, tienen hasta mañana para hacer eso. ¿Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. Very good. Yes, thank you very much. Y una cosa más, recuerden siempre conectarse con su nombre completo aquí, please. Okay, guys, so teacher, I will see. Yes, dígame. En la segunda asistencia no me mencionó, no sé si estoy o no. Déjeme ver. Edwin de Jesús Aguilar. Yes. Yes, está presente. Pero right. Gracias por mencionármelo. Thank you very much, Edwin. Okay, thank you guys. So I will see you tomorrow. Bye bye. Have a good night. Good night, teacher. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye.